was an East Coast vibe, now I'm going worldwide. We got this bitch going crazy. I used to take the Mazda for a drive, now I'm on the 405 like it's fuck you, pain. We really sick of standing outside, had to push them all aside. It's what you get for trying to play me. I bet they make a movie when I die just to talk about my life. They need an actor to portray me. I got this motherfucker clear like an eye drop. I got elevator flowing on a high top. I got little something stacked like an IHOP. This is 05, you will put it on your iPod. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Mapisa Tuning. El día de hoy vamos a realizar una actualización top. La primera que vamos a hacer aquí en el taller. Vamos a actualizar una Ranger a la versión Raptor 2023. Como sabrán, Ford ha lanzado hace poco una nueva versión de la Ranger, la versión moderna, el nuevo facelift a la versión 2023. El cambio es súper agresivo, se ve súper bien, de verdad, es un front totalmente distinto. Se cambia guardafangos, capot, los faros son nuevos, el parachoque Raptor tiene la esencia de la Raptor, obviamente, pero una versión moderna. Y bueno, nada, tenemos el día de hoy aquí en el taller el nuevo kit a la versión Raptor 2023. Es un kit completo que se puede utilizar desde la versión 2012 a la versión moderna. Y podemos dejar el carro, como ya les expliqué, de años anteriores a la versión actual y a la versión Raptor, que es lo más chévere. Así que hemos puesto absolutamente todas las piezas aquí en el taller para que vean a detalle qué es lo que viene en este body kit. El body kit cambia toda la parte delantera, como dije, y los fenders, también los faros posteriores vamos a cambiarle. Literalmente toda la parte delantera se queda como la versión Raptor. En esta ocasión es una versión más moderna. Tiene todavía la esencia del parachoque Raptor, pero con unos detallitos modernos y nuevos, que es lo que lo distingue. Cambiamos la máscara también completa a la máscara Raptor, que es una máscara con la letra Ford súper grande, que se ve súper bien. Los nuevos faros delanteros están alucinantes, de verdad que tienen un cambio súper, súper notorio. La forma total es completamente distinta. Es un faro de doble lupa, tiene una función de DLR secuencial. De verdad que es una locura, van a ir viendo cómo se va aprendiendo. Cambiamos también el capot. El capot completo es un capot moderno, obviamente hay que cambiarlo para que quede bien todas las piezas, porque los guardafangos es otra pieza que también se cambia. Vamos a cambiar los guardafangos completos, los guardapolvos también, para que quede todo como original. Tenemos fenders de los cuatro lados que van a hacer que la camioneta se vea un poquito más ancha, como la Raptor, obviamente. Y obviamente todo el kit de instalación, que son las grapas, que son los pernitos, que son las bases, que son más aéreas. Bases aéreas para los guardafangos, bases de faro, base de capot, base de absolutamente todo. Entonces es un kit integral súper completo. Estoy seguro que va a quedar alucinante, así que sin perder más el tiempo, vamos una vez a desarmar la camioneta para obviamente comenzar con el proceso de actualización. Así que vamos para eso, gente. Started as an East Coast vibe, now I'm going worldwide. We got this bitch going crazy. I used to take the Mazda for a drive, now I'm on the 405 like it's fuck you, pain. We really sick of standing outside, had to push them all aside. It's what you get for trying to play me. I bet they make a movie when I die just to talk about my life. They need an actor to portray me. I got this motherfucker clear like an eye drop. I got elevator flowing on a high top. I got little something stacked like an IHOP. This is 05, you will put it on your iPod. I'ma give you something that you can't forget. Put the price up, baby, add the tax a bit. No, you saw the comma, thought it was an accident. Well, it wasn't. It's about time, the kid's buzzing. I'm trying to get a peek in the elevator. But if we talking peaks, I need mine like the Himalayas. I'm talking yay high, man, I never had a vertical limit. You know I can't help but this, cause they know they can never touch this.
Justamente acabamos de terminar la actualización de esa Ranger del año 2015 a la versión Ranger Raptor 2023. Es un gusto decir que hemos hecho la primera actualización aquí en Mapisa Tuning. Uf, y ha quedado increíble. Estoy seguro que todas las demás Ranger Raptor que se van a hacer van a quedar de la misma manera. Se ven muy, muy bien. Va a ser un gusto poder verlos andar por la calle. Es una actualización muy chévere. No hay otra aquí en el Perú. Y de verdad que, el resultado es muy, muy notorio. Es súper diferente. Voy a mostrarles más o menos lo que se ha cambiado. Como pueden ver, el front completo es una locura. Se ha cambiado toda la parte delantera. Desde puerta hacia adelante, los guardafangos completos se han cambiado, son mucho más anchos, el capó también se ha modificado por completo, los faros son faros posteriores y delanteros nuevos, modificados, son faros en LED, pero en una versión secuencial increíble, se ve bastante bien. El parachoque en este caso se ha cambiado a la versión Raptor y por uso del cliente se ha pintado el color de la camioneta, que se ve muy bien, de verdad se ve muy chévere y diferente. Vamos a hacerla además ya en color mate, pero estoy seguro que al cliente que venga a verlo le va a encantar cómo se ve. Se ve muy, muy chévere. La máscara es una máscara moderna de la versión Ranger Raptor 2023. Es diferente, tiene más forma, tiene más salido los logos. Se ve muy chévere. La camioneta se ve muchísimo más alta. De hecho, el kit completo es mucho más alto. El kit Raptor es mucho más alto. Obviamente tiene suple de altura. Tiene también aros y llantas. De hecho, hay que cambiarle. Creo que quedó incluso un poquito más chiquito, pero se ve bastante bien. En la parte de atrás hemos cambiado también varias cosas. Los fenders, se han cambiado unos fenders en la parte de atrás igual de anchos de la parte de adelante, me parecería súper chévere los over fenders en la parte de atrás, como pueden ver acá. El faro posterior también se ha cambiado en una versión smoke que prende un secuencial también al prenderse y se ve bastante bien. Es una forma totalmente diferente, es una forma nueva, el diseño es súper bonito y wow, nada, gente, el kit ha quedado bastante bien. Estoy muy, muy contento de verdad con el resultado. Le hemos cambiado también los estribos a una versión Raptor, una versión súper chévere que ya hemos vendido antes, se ve muy chévere. Y en toda Ranger queda alucinante la versión original que viene, ¿no? Obviamente. Así que nada, gente, sin hacerlo más largo el video, voy a presentarles unas tomas pro al detalle para que vean lo bonito que ha quedado esta actualización, lo chévere que se ve y obviamente puedan disfrutar el resultado. A mí me encanta y estoy seguro que a ustedes también les va a encantar. Gente, espero que les haya gustado el video del día de hoy. A mí me ha encantado, el resultado está muy chévere. Es la primera Ranger Raptor 2023 que hemos hecho aquí en Mapisa Tuning y estoy feliz, de verdad que muy feliz por el resultado. Así que nada, gente, gracias por ver el video hasta aquí. Espero que sigan viendo los videos de Mapisa. Estamos subiendo contenido muy chévere, muy loco, de distinto tipo de camionetas, no solamente de Ranger, de Hilux, de Mercedes. Hemos hecho actualizaciones de Jeep, de la Rubicon, la Grand Cherokee. Se vienen kits alucinantes. Y también obviamente los proyectos nuestros que están muy bacanes. Así que nada, gente, gracias por ver hasta aquí nuevamente y nos vemos en un próximo video.